paso a la primera entrevista del día aquí en U Noticias con Natalie Arias, docente de Ciencias Políticas y también ex asambleísta nacional, para hablar sobre la igualdad salarial. ¿Qué tal, Natalie? Bienvenida a U Noticias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A las órdenes. Así es. Natalie, bueno, para empezar, ¿puedes indicarnos pues qué factores contribuyen en la brecha salarial y qué medidas legislativas se han tomado en cuenta para abordar esta problemática en el país? Sí, efectivamente, creo que lo más importante en este caso es hablar de la calidad del empleo, es decir, la posibilidad de acceder a un empleo formal que tienen los ecuatorianos. De hecho, pues nosotros tenemos un desempleo relativamente bajo, pero nuestro problema está concentrado desde hace muchos años en la calidad de desempleo, es decir, la posibilidad de acceder a un empleo formal, un empleo que cotice a la seguridad social, un empleo que tenga los beneficios de ley, sobre todo un empleo que pueda estar amparado en un instrumento legal específicamente. Los ecuatorianos trabajan, pero lo hacen en este caso a través del subempleo. Este contexto en materia de mercado laboral, pues es imposible de obviar cuando estamos tratando de hablar de igualdad salarial, porque no podemos nosotros abstraernos del hecho de que Ecuador tiene en este momento problemas para generar nuevo empleo que a su vez pues pueda redirigir a esas nuevas generaciones que se están sumando cada año al mercado laboral. Ahora, con respecto a este punto, bueno, tenemos ya normativa en ese sentido, no solo el Código Laboral, que en términos generales señala que al mismo tipo de trabajo tiene que asignársele el mismo nivel de remuneración. A esto se ha sumado también, por ejemplo, la ley de economía violeta, tratando en este caso de tomar algunos pasos en ese sentido para fomentar la participación de las mujeres en espacios de dirección, de la misma forma que tengan un mecanismo para poder evacuar cualquier observación en materia de discriminación por género y, por supuesto, también en ese sentido, un mecanismo tributario para que las mujeres de cualquier edad puedan, en este caso, beneficiarse de su entrada al mercado laboral formal. La última ley en ese sentido fue la de específicamente igualdad salarial. Pero en este caso yo tengo que mencionar que no solo es materia de la ley. Aquí hay bastante más que hablar con respecto a las posibilidades que tiene el país realmente de ofrecer un mercado laboral dinámico que vaya absorbiendo esas nuevas generaciones de Natalie, hombres y mujeres. Así es. En ese sentido, pues, ¿qué acciones podrían tomar las empresas para promover la igualdad salarial? Yo creo que aquí es importante en este caso, yo sé que hay mucha resistencia que preocupa en ese sentido a quienes son responsables de generar ese empleo a propósito de sus emprendimientos, a propósito de nuevas líneas de negocio, a propósito de cualquier tipo de crecimiento por el que puedan apostar incluso en estas circunstancias bastante complejas e inciertas que enfrenta el país por distintas razones. Creo que ahí es sumamente importante que más bien busquemos esa posibilidad, tanto de quienes están buscando empleo como de quienes podrían ofrecerlo a través de cualquier espacio laboral. Hablemos de esas ventajas de incorporar realmente en igualdad de condiciones a quienes están buscando en ese instante ese espacio, esa primera oportunidad para demostrar el valor que podrían agregar a ese espacio laboral. De hecho, parte de la ley de economía violeta buscaba ese propósito. Al inicio puede verse pues como una serie de nuevos condicionamientos que encarecen la operación en el día a día, pero en el mediano y largo plazo es importante que estos temas se aborden porque representaría el no incorporar pues en igualdad de condiciones representa a las mujeres, representaría en este caso pues una pérdida en el largo plazo. Significaría entonces que una parte de la sociedad, la mitad, estaría quedando por fuera de esas oportunidades. En este punto no me puedo abstraer. Yo tengo que señalar en este caso, Stephanie, que es que cada vez que hacemos un mecanismo de protección para la participación de las mujeres en el mercado laboral,
podríamos estar encareciendo su participación y generando más bien barreras de entrada, afianzando a las que ya están en este momento formales, esos trabajos con, amparadas en un contrato pues, estable, e impidiendo al mismo tiempo que ingresen los nuevos. Por lo tanto, tiene que haber en este caso pues, un debate entre los dos puntos, un punto medio, podríamos decir, en ese sentido. Así es, y justamente tengo aquí unas estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. En la actualidad, en Ecuador, las mujeres ganan $69 menos que los hombres y los hombres perciben un ingreso laboral de $608, mientras que las mujeres de 539. Y aunque bueno, las estadísticas muestran que las mujeres cada vez se insertan en el mercado laboral, priorizan su educación, postergan a veces su maternidad y deciden tener menos hijos, aún las brechas son amplias. ¿Por qué? ¿Qué más se puede llevar a cabo? Stephanie, me gustaría mencionar que esto, si bien yo he dado un contexto en este caso muy similar al que usted ha mencionado, pues no, hablando ya de estos, este promedio de remuneración y la diferencia que puede haber, este es un análisis que tiene que hacerse para hacerlo realmente con seriedad por sectores, ¿no? No es la misma situación en este caso, ni es la misma distancia, ni tenemos realmente pues, una exclusión en ese sentido de la participación de las mujeres. Productiva, ¿no? Ya en el mercado laboral, en todos los sectores, no es igual. Ahí hay que verlo en este caso con ese detenimiento, a qué sector pertenece. Y de la misma forma, también en ese sentido, es importante que no demos solamente un enfoque social a este análisis, ni tampoco solo un enfoque económico. El propósito realmente de hablar de igualdad salarial es, en este caso, lograr permitir que las mujeres, a pesar de este esquema, de protección que puede hacer mucho más complicado el ingreso de nosotras al mercado laboral, tenemos mucho que aportar en esos sectores y que por lo tanto podemos estar competir por ese espacio que se abre en cualquier empresa, podemos hacerlo en igualdad de condiciones, mucho más allá de este mecanismo de protección que está dispuesto dentro de la norma para amparar el ejercicio de la maternidad. De hecho, parte de lo que se discute hoy en el mundo es de qué manera también se puede, sin afectar, por supuesto, en este caso, pues, los intereses del empleador, sin afectarlos, de qué manera se puede también avanzar en una participación más activa de los padres. Es decir, en el momento en el que se produce, pues, la situación o viene la familia, también que ellos puedan participar. Naturalmente, estos son temas que tienen que incluir a los empleadores. No se los puede abstraer. A veces el legislador, supuestamente por tratar de proteger a quien ya está en el mercado laboral, pues termina perjudicando a quien genera empleo y, por supuesto, también a quienes quieren sumarse, quienes están por fuera en este momento del mercado laboral formal y quieren sumarse. Insisto, hombres y mujeres. Así es, Natalie. Y sin duda, pues es importante que las mujeres también tengamos independencia económica porque digamos que vivimos violencia de género, pero resulta que dependemos económicamente de nuestro agresor. Será incluso hasta más difícil salir de allí. Sin duda alguna, yo recuerdo la parte más temprana de mi ejercicio profesional. Tengo muy marcada una frase que me dijo una profesional que trabajaba en estos ámbitos. Dijo que parte de su trabajo era ayudar a las mujeres a, en este sentido, identificar cuáles eran sus fuentes de ingreso y lograr darse cuenta de que podían salir del círculo de la violencia, incluso si, entre comillas, dependían económicamente del agresor. Pero esto es un paso bastante complejo y no quisiera en ningún sentido que mis palabras se tomen como que es la misma situación para todas y solo es cuestión de darse cuenta, para nada. Por supuesto, son casos y casos. Sí, lo reconozco como uno de sus problemas, pero lo que usted ha mencionado en este momento, Stephanie, me recuerda que también hay valoración, en este instante se me escapa la cifra, pero del impacto económico que tiene la violencia, en este caso intrafamiliar, ya en el día a día productivo de las mujeres que lamentablemente han sido víctimas o continúan siendo víctimas en este momento de este fenómeno. Celebro que podamos conversarlo en este espacio de noticias porque así lo vamos a primero identificar, luego debatir con respecto a los mecanismos de solución y eventualmente superar.
Así es, Natalie, ya un poco para ir finalizando, ¿no? Y también hablando precisamente de los diversos tipos de violencia. En la actualidad se ha hablado mucho sobre la violencia política de género por los casos de asambleístas, concejales, vicepresidenta. ¿Qué abarca nomás en el contexto de lo que significa violencia política de género? En este caso es importante que también señalemos que lo mismo que acabo de mencionar, esta posibilidad de que las mujeres realmente podamos demostrar todo nuestro valor, lo que podemos aportar y además la capacidad que tenemos para, igual que los hombres, analizar, proponer y ejecutar, esto también se pueda hacer evidente en los espacios de participación político. Y hasta este momento, y mi experiencia sí me lo confirma, todavía hay muchas barreras en ese sentido, barreras que de hecho pueden ser incluso no formales, porque la ley están predispuestas de una manera distinta, sino culturales. Y esas todavía pues, nos van a tomar muchísimo más tiempo para identificarlas en ese sentido. Pero usted ha preguntado específicamente por estas situaciones cuando ya se da algún tipo de agresión o discriminación. Ya en materia de género, bueno, quiero mencionar que en este instante hay mecanismos para quienes ejercen la representación, sea una concejal, sea una asambleísta o incluso una vicepresidente o presidente. En este caso, pues puedan acudir al Tribunal Contencioso Electoral, armar un caso y exponerlo, porque efectivamente muchas mujeres no denuncian porque creen que el proceso va a ser largo o no va a llegar a buen término. Ya no se va a resolver en su favor, a pesar de que tengan en este caso pues todas las evidencias de que ha habido algún tipo de agresión. Pero es importante que se haga y es importante que se insista y es importante además que quienes hemos tenido en este caso pues la posibilidad de representar a los ecuatorianos pues sigamos como estamos haciendo en este momento, hablando del tema, señalándolo y proveyendo debate con respecto a estos mecanismos que ya existen en la ley y que más adelante podrían revisarse y perfeccionarse. Por supuesto, 8:24. Te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en U Noticias. Esperamos tenerte en una próxima ocasión, Natalie. Gracias. Enorme gusto, muchas gracias a ustedes. Así es, ahí estábamos con Natalie Arias, docente de Ciencias Políticas y también ex asambleísta nacional.